Según la manera en que se heredan, las enfermedades genéticas se clasifican en cuatro tipos principales. Enfermedades monogénicas o mendelianas, que se deben a mutaciones en un único gen. Enfermedades de origen cromosómico o cromosomopatías, determinadas por variantes del número correcto de cromosomas o por variaciones de la estructura de los cromosomas. Enfermedades de herencia especial, como ser las enfermedades mitocondriales y las enfermedades causadas por alteraciones de la impronta, y enfermedades con herencia multifactorial, determinadas por varios genes de efectos simultáneos y que muchas veces tienen un componente ambiental significativo. Las enfermedades monogénicas se originan como consecuencia de una mutación en un único gen. Su herencia sigue un patrón regular descrito por las leyes de Mendel. Por eso se conocen también como enfermedades de herencia mendeliana. Aunque las enfermedades monogénicas descritas son casi 20.000, individualmente tienen baja incidencia y ocurren en promedio en uno de cada 10.000 nacidos vivos. Las enfermedades monogénicas se encuentran enumeradas en una base de datos, la Online Mendelian Inheritance in Man. En esta base de datos, que se actualiza prácticamente de manera diaria, cada enfermedad se asocia con la mutación que la origina, se puede encontrar la localización cromosómica del gen, la descripción del fenotipo clínico y otros datos. Antes de explicar los distintos tipos de herencia, vamos a aclarar la diferencia que existe entre la expresión de un gen a nivel celular y la expresión o manifestación del efecto del alelo en el fenotipo del individuo. La gran mayoría de los genes transcriben los dos alelos presentes en una célula diploide. No debe confundirse la expresión de los alelos de un gen a nivel celular con la expresión o manifestación fenotípica del efecto de un alelo en el fenotipo de un individuo. Cuando en un individuo heterocigota se manifiesta el efecto de un solo alelo en el fenotipo, ese alelo se llama dominante sobre el otro. Cuando un alelo debe estar en estado homocigota para expresarse, se llama recesivo. Cuando ambos alelos manifiestan sus efectos en el fenotipo, se llaman codominantes o de herencia intermedia. Las enfermedades monogénicas pueden clasificarse según la ubicación cromosómica del gen en autosómicas o ligadas al sexo. Las enfermedades de herencia autosómica se deben a mutaciones en genes ubicados en alguno de los 22 cromosomas somáticos o autosomas. Las enfermedades ligadas al sexo se denominan así porque el gen se encuentra ubicado en el cromosoma X o en el cromosoma Y. Según la manera en que los alelos se manifiestan en el fenotipo de un individuo, las enfermedades monogénicas pueden ser dominantes, recesivas o codominantes. Ambos criterios de clasificación se combinan, de manera que puede haber enfermedades o rasgos de herencia autosómica dominante o recesiva, o ligados al sexo, dominantes o recesivos. Veamos ahora las características de la herencia autosómica dominante. En la herencia dominante, uno de los miembros de un par de alelos se manifiesta en el fenotipo tanto si se encuentra en dosis doble, o sea, si el individuo es homocigota, como si está en dosis simple, como ocurre en los individuos heterocigotas. Por eso, en el caso de las enfermedades de herencia dominante, basta que uno de los alelos esté mutado para que se manifieste la enfermedad. El alelo que se manifiesta en el fenotipo de los heterocigotas es el alelo dominante. En el ejemplo de la figura está representado por la letra D mayúscula. Aunque es frecuente representar el alelo dominante con una letra mayúscula, esto no es una regla invariable. En la herencia autosómica dominante, la descendencia afectada se produce generalmente por la unión de un progenitor no afectado con un heterocigota que lleva el alelo mutado, es decir, que está afectado por la enfermedad. Esto se debe a que las enfermedades dominantes, consideradas de manera individual, tienen baja incidencia, por lo cual los emparejamientos entre dos individuos afectados por la misma enfermedad son raros. El progenitor afectado puede transmitir un gen de la enfermedad o un gen normal a sus hijos, con una probabilidad de 50% en cada caso. Por tanto, en promedio, la mitad de los hijos pueden ser heterocigotas y expresar la enfermedad, y la otra mitad serían homocigotas y no estarán afectados.
Una manera sencilla de visualizar los distintos genotipos que pueden surgir a partir de los gametos aportados por una pareja de individuos es el cuadro de Paneth. Este cuadro es una tabla de doble entrada que nos permite calcular fácilmente el porcentaje de genotipos y fenotipos entre los descendientes cuando existe herencia mendeliana. Para las enfermedades de herencia dominante, si representamos el emparejamiento de un individuo no afectado con un individuo que es heterocigota, es decir, que expresa la enfermedad, vemos que el progenitor afectado transmite el rasgo a la mitad de sus hijos aproximadamente. Hay que tener en cuenta que la transmisión de los gametos es al azar, por lo tanto, es posible que el rasgo sea heredado por todos o ninguno de los hijos de un progenitor afectado. Otra característica que se observa en este ejemplo es que los dos sexos van a heredar el rasgo aproximadamente en la misma proporción, porque se trata de un gen autosómico. Las características de la herencia autosómica dominante se pueden observar también mediante genealogías, que representan a los miembros de una familia y los vínculos que los unen a través de símbolos estandarizados donde cada fila representa una generación. Se puede observar que el fenotipo de una enfermedad dominante presenta una transmisión vertical. Además, existe una ausencia de salto de generaciones y una cifra aproximadamente igual de varones y mujeres afectados. Se conocen alrededor de 2.000 trastornos con herencia dominante. La mayoría de estos trastornos se deben a mutaciones en genes autosómicos. En la mayoría de los casos, las enfermedades dominantes se heredan de uno de los progenitores, pero algunas enfermedades se originan por mutaciones nuevas. Este es el caso de la acondroplasia o enanismo clásico, que en 7 de cada 8 casos se debe a mutaciones nuevas en la línea germinal de uno de los progenitores. En ocasiones, el fenotipo de un individuo no se corresponde con su genotipo. Esto se debe a variaciones de la penetrancia de un gen. En genética médica, la penetrancia se refiere a la proporción de individuos con un determinado genotipo que manifiestan una enfermedad en concordancia con su constitución genética. En el esquema, los óvalos representan individuos, todos con la misma combinación de alelos para un locus determinado. Los óvalos violeta serían individuos que manifiestan la enfermedad esperada según el genotipo. Los óvalos blancos representan individuos sanos. Aunque todos tienen el mismo genotipo, no todos manifiestan la enfermedad. Por ejemplo, si 8 de cada 10 personas con un genotipo determinado manifiestan una enfermedad, entonces se dice que la penetrancia es del 80%. La expresividad variable en las enfermedades genéticas se refiere a variaciones en la severidad de los síntomas entre individuos. En el ejemplo, las distintas tonalidades de color violeta representan manifestaciones más leves o más severas de una enfermedad. La expresividad variable puede deberse a que diferentes individuos tienen distintas mutaciones que ocasionan una misma enfermedad. Por ejemplo, un individuo puede tener una mutación de cambio de sentido y otro individuo una mutación de cambio de encuadre en el mismo gen. Esto podría ocasionar diferencias en la gravedad de los síntomas entre ambos individuos. Vamos a ver más ejemplos de expresividad variable en el seminario de genética no clásica, que es el número 5. Como mencionamos antes, cada individuo tiene dos alelos en un locus determinado, y en la mayoría de los casos, ambos alelos tienen la capacidad de ser expresados activamente. Podríamos preguntarnos entonces por qué un individuo que tiene solamente uno de los alelos mutados manifiesta el fenotipo enfermo, como ocurre en el caso de la herencia dominante. La respuesta la encontramos en la consecuencia molecular que tienen las mutaciones. En el caso de la herencia dominante, estas consecuencias moleculares producen tres mecanismos de dominancia. De ganancia de función, cuando la mutación da como resultado una nueva capacidad o función a la proteína mutada. Haploinsuficiencia, también llamada insuficiencia del producto haploide, cuando la proteína que produce el alelo normal no es suficiente para mantener las funciones normales. O dominancia negativa,
cuando la proteína codificada por el alelo mutado interfiere con el producto normal. Veamos estos mecanismos mediante ejemplos. En la acondroplasia, el gen mutado es un receptor de membrana llamado receptor 3 de factor de crecimiento fibroblástico. Esta proteína se expresa en los condrocitos de la zona en crecimiento de la placa diafisaria de los huesos largos. En condiciones normales, el receptor se une a su ligando luego de la pubertad y como consecuencia los condrocitos dejan de proliferar y se detiene el crecimiento de los huesos largos. En la acondroplasia, en cambio, las proteínas mutadas interactúan entre sí a nivel de la membrana celular enviando señales de detención del crecimiento antes del nacimiento. O sea, el receptor 3 de factor crecimiento fibroblástico mutado gana una nueva función que ocasiona el cierre prematuro de la placa diafisaria y en consecuencia los individuos tienen una talla baja y otros trastornos del desarrollo óseo. En la hipercolesterolemia familiar, el mecanismo de dominancia se produce por haploinsuficiencia. El defecto principal en esta enfermedad se produce por una mutación en el gen que codifica el receptor de las LDL o lipoproteínas de baja densidad, que son las encargadas de eliminar el colesterol de la sangre a nivel hepático. En los individuos con dos alelos normales, la captación de LDL del plasma se produce a un ritmo normal, como se ve en el gráfico de la izquierda. Los individuos heterocigotas para la mutación manifiestan la enfermedad porque tienen el 50% de la dotación de receptores LDL con función normal, ya que a causa de la mutación el producto del otro alelo está ausente o es defectuoso. Al disponer de una menor cantidad de receptores, el colesterol LDL aumenta considerablemente en la sangre, favoreciendo su depósito en las arterias y el desarrollo de una placa que puede estrechar la luz de las arterias, lo que produce ateroesclerosis. En la osteogénesis imperfecta, el patrón de herencia dominante es causado por el efecto de dominancia negativa. En este caso, el producto del alelo mutado interfiere con el producto del alelo normal. Las mutaciones que causan dominancia negativa son típicas de proteínas multiméricas, o sea, que se forman por asociación de dos o más péptidos. Un ejemplo clásico es el de la triple hélice de los colágenos. Por eso vamos a ver como ejemplo la osteogénesis imperfecta, que se debe a mutaciones en alguno de los dos genes que codifican para el colágeno tipo 1. Cada molécula de colágeno tipo 1 está formada por tres péptidos, dos de colágeno 1A1 y una molécula de colágeno 1A2. Si alguno de estos dos péptidos está mutado, la conformación de la triple hélice no es normal, y esto afecta la formación de la matriz ósea. Como consecuencia, los pacientes con osteogénesis imperfecta tienen distinto grado de fragilidad ósea. La osteogénesis imperfecta puede ser ocasionada por distintos tipos de mutaciones en cualquiera de los dos genes de colágeno. Por eso, sus manifestaciones fenotípicas son variables en cuanto a la severidad de los síntomas y constituye un ejemplo de expresividad variable.